Hola. Hello. Hi. Hi, good evening. Good Hi. Hi. Good evening. Hi, good evening. How are you? Fine. Hola, guys, ¿me escuchan? Sí. Mi interferencia, ¿me escuchan? A ver, regálenme un segundito entonces. Denme teléfono Facebook. Hi. Pues sí. Can you hear Yes. me better? Yes. All right, very good. Okay. Es que tenía otros audífonos, pero los míos son mejor. Okay. All right, guys, very nice to see you. Are we ready to start? We have Luis, we have Mari, Josué. Let me see. Silvia, Yanira, Ángel, Noria, very good. Rutilio, nice. Allison, Giovanni, Oscar, Gamaliel, Blanca, Carlos. Excellent. Very good, guys. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Cómo me les fue? ¿Estudiaron mucho? Very good. Excellent. Very good. Dígame que sí estudiaron. Soso. Soso. ¿Cómo que soso? All right, okay, that's okay. Deme un segundito aquí. All right, okay, guys. So today we're going to start section two. Okay, so we're going to begin. ¿De qué se trata la clase ahora, saben? You guys know what the class is about? Objetos comunes. Excellent, yeah, very good. So you studied. Okay, so ahorita va a ser como de mucho visual, ¿verdad? Yo les voy a enseñar unos objetos que tengo por acá. Les voy a decir qué son. Bueno, les voy a preguntar si saben qué es y si no, yo les digo, ¿ok? ¿Estamos listos? Okay. All right, guys, let's see. What is this? What's Notebook. this? Excellent, it's a notebook, okay? Notebook. It's a notebook, very good, yes. What's this? Notebook. What's this? It's a book, very good. All right, so we No have a veo. notebook, we have a book, very good. Ahí tú que entraste. Okay, what's this? Pensé. Veo. It's a. Ay. It's a pencil. This is a pencil. So what about this Pensé. one? A mí It's a no. pen. All right, very good. A mí no me aparece la imagen. Pero me Hoy puede sí, ver hoy a mí. sí. A ver. No, solo dice el nombre de Betty Vázquez, me sale. Sí, igual a mí. A Solo mí también. la imagen. Imágenes de Betty Vázquez y si no así un Ajá. post ahí que Conectarte con mis datos. Gamaliel dice. ¿Los demás me pueden ver? El mío dice 1, 2, 3, 4, 5. Yes. No la podemos ver. Sí, yo la veo. ¿Y me Yo ven en sí. chiquito o me ven en grande? No, no la podemos ver. Pequeño. Algunos no la podemos ver. Pero qué extraño, porque tengo el video de todo normal. Solo aparece el avatar.
Y no la vemos. Y aparece una foto de la grande. Ahora Betty Vázquez. Entiendo por qué no me pueden ver, porque estoy normal. Ahora como sí. Siempre. Ahora sí. Ahora se desaparece. Aparece y desaparece. Y desaparece. Sí se ve. Ajá, es correcto. Solo en la pantalla grande es que no se ve. En la chiquita sí me veo. No. Ay, Dios mío. Se ven con mis corazones, aparece usted y... A ver, cuando hablo pantalla. Yo, ¿aparezco yo? No. No. Qué extraño. Porque estamos haciendo lo mismo que todas las noches. All right. Si le dan doble clic a la imagen pequeña, pueden, creo que... agrandarla. Cuando le pones que la ¿qué será? Ya la tengo en la será. A ver, ¿me pueden ver ahorita? Sí. No. 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 Sí la veo. No, yo tampoco la puedo ver. Yo sí. A ver, pero no entiendo qué pasa. Hoy no me ven. No. Y ahora no. Claro, ahorita no, porque apagué el video, pero ahora me ven. Ahora hoy sí. Se volvió a desaparecer. Sí, pero no sé qué pasará. Pero en las imágenes de cada uno de nosotros aparece y nosotros solo disfiliantes. Ahora sí. Ahora hoy se desaparece. Sí, la veo. All right, pero ¿y me ven en pequeño aunque sea o no me ven para nada? Es que solo son minutos o segundos en los que aparece y se vuelve a desaparecer. Para nada. Ya depende de la persona que hable. Aparece pequeñito. Hay unos puntitos que dicen que se puede ver. ¿Qué será? Solo es el icono que se ve nada más, pero mira en negro. A ver, ¿sabe qué voy a hacer? Pero no me voy. No la veo. Yo sí la veo. Galería. Pero no sé si me escucha. Ya la cambié de vista previa y ahí sí ya veo a todos. Vista previa. Sí, tengo chico. A ver, dice Giovanni que tienen que darle doble clic a la pantalla de inglés corporativo, dice. Para que le salga yo. Ahorita sí puedo ver. Ok. Ya, ahorita ya. ¿Ya? Sí, aparece. Ok. No toquen nada. Ahí queda. A ver, vamos a repetir entonces. What's this? Notebook. A notebook. Very good. What's this? Book. Notebook. Book. What's this? Pencil. A pencil. And this one? A pen. Very good. Okay. What's this? A pilot. No me digan pilot. Y pilot es el señor que vuela aviones. All right, pilot. This one is a marker. Con R. Marker. Marker. Okay, so this is a marker. All right? Marker. A ver, what's this? Super glue. It's glue. All right, very good. What are these? Scissors. Very good, guys. Nice. Okay, what's this? Performance. No. It's a hole puncher. Hole puncher. Ya lo vamos a ver la escritura, no se preocupe. Hole puncher. All right. Very good. What's this? Wrapper. A stapler. Stapler. Okay. What's this? What's this? What is it? It's an ID.
ID, very good. Okay. Ah, what's this? Wallet. Wallet, very nice. What is this? It's a stapler remover. Okay, what's this? What are these? Glasses. Glasses. And what's this? What's this, guys? What? It's a glass case. Glass case, very good. Ah, what are these? Keys, very good. What's this? What is this? I don't know. It's a comb. And this one is a brush. Brush. Okay. What's this? Case. See, it's glass case. What's this? A pencil case. Very good. All right. Okay. Now I have this. What's this? Sharpener. It's a pencil sharpener. And this one? Eraser. All right. Eraser. And yeah. This? Color pencils. What about this one right here? Crayons. Very good. All right. Crayons. Very nice. Let me see. Oh, what's this? A backpack. Very good. And what's this? A lunch box. All right. What are these? Earrings. Very good. Watch. What are these? Bracelets. What are these? Rings. Very good. Oh my goodness. Let's see. Creo que se me acabó todo lo que tenía aquí. All right, very good. Okay, so now, guys, I'm going to show you this right here. And we're talking about what's in the bag. Esto nos va a llevar al tema que se llama demonstrative pronouns, okay? Pero primero necesitamos ver vocabulario para lograr llegar a él, okay? Aquí están casi que todo lo que hablamos. Y de la pregunta, igual que en el video, dice, what's in the bag? Y decimos pen, tenemos ruler, ID, scissors, wallet, markers, colors or pens, or just crayons, notebook, pencil case, reading glasses, que eran esos. All right, a pencil sharpener, glue, keys, eraser, tenemos AC control, el aire acondicionado, paper, telephones, en el caso, tenemos staples son las grapas, right? Then we have pencils, correction pen o whiteout, ¿saben qué quiere decir whiteout o correction pen? Sí. Corrector. El chelito. All right, a liquid paper, but it's not liquid paper, it's white out. A staple remover es el sacagrapas. Printer es la impresora. Computer, laptop computer, or desktop. Hole puncher es el sacabocado. Paper tray es como donde pongo los papeles. ¿Cómo se llama eso? Como un lugar donde pongo papeles, los documentos papelera. Que entran. No, librera, perdón. Papelera. Sí, puede ser la papelera, I guess. Ajá. Desk es escritorio, student desk es pupitre.
chairs, tables, cabinet, es como un gavetero, book. Seguimos aquí, un par de cosas más, backpack, pencil, ya lo habíamos dicho, pencil case, lunchbox, paper clips, folder, binder, ¿saben qué es binder? Binder es cartapacio. Whiteboard. Whiteboard, greenboard o blackboard, depende del. Whiteboard. Chalk sería el yeso. Post-its son las papelitos para pegar. Projector, fastening. Screen. Whiteboard, la pantalla. Whiteboard eraser. Markers, whiteboard markers, an envelope que es un sobre. Envelope. No sé si regreso y les van a tomar fotos, porque no sé, no creo que hayan copiado todo. ¿Le van a tomar foto a eso? Sí, por favor. Alguien que lo envíe al grupo. Okay, la otra. Tenemos backpack y school bag, cualquiera de los dos es mochila o bolsón. Okay, let's start with this, guys. We're going to talk about demonstrative pronouns. Tenemos this y tenemos these. All right? This is singular and these is plural. Eso lo vamos a ocupar para cuando usted tiene algo cerca o lejos, si es plural o es singular. En este caso solo vamos a ver para decir eso, esto o estos. All right? So we say this is a marker and this is a book. A ver, si se fija, estamos usando this, que es singular, is, que es singular, a, que es singular, y marker también es singular. Todo tiene que ir igual, ¿ok? En este caso, tenemos los plurales. These are markers. These are pencils. These are desks. Sure. Okay. Yes? One question. Yes, tell me. The pronunciation in these or singular changed with the pronunciation in the these. Of plural. Plural. Yeah. This one right here. The first one right here is more like this. This. Aquí es más abierta la boca. This. Ajá. Esta es más cerrada. This. No es this, ¿verdad? No, esta no es una E. Solo es más cerrada. This. La otra es más larga. This. Esta es la this. Esta es this.
Pero no es this. This, this no es. This, is, this is and these are. These are. That's right. El primero, como es singular, siempre lo vamos a conjugar con is. This. Ajá. This is a cell phone. O le digo this y this. These are glasses. These are glasses. These, because I have two. One, two. These are glasses. This is a cell phone. Yeah? You understand? These are glasses. Yes. This is a cell phone. Ahora, es importante que se fijen que todo lleva aquí singular, ¿verdad? This is singular, is singular, I singular, marker singular. Todo es singular ahí. Mientras que en esta todo es plural. These, plural, are, plural, markers with S, plural. ¿Ya? Do you understand? Yes, yes, I understand. Yes. Ok, a ver, Noria, can you read this, please? Noria? We use this for one person or one object. That is close or near. That's right. Thank you, Noria. We use this for one person or one object that is close or near. Close, decir cerca. Ya sea close, quiere decir cerca. Near, quiere decir cerca. All right? And only one. Por eso decimos que es singular. El perrito está cerca del, de la mano, right? This dog. This is a dog. Y luego tenemos este aquí. Para una persona. These. We use these for more than one. Okay? Two plus. Person or objects that are close. Este siempre se mantiene con cerca, ¿verdad? Pero en este caso son plural. Do you understand? Yes. Those and near are synonyms. Yeah, that's right. They are synonyms. Very good. Now, in Spanish, just to help you out, we say singular this is este, and plural these is estos. Este es o esto es, and these are, estos son. Ok, porque todos estamos hablando de cerca. ¿Ya? Ahí se aplica el verbo to be también. Yes. Para, sí, porque dice. Están. Ajá, porque usted dice: este es mi teléfono. This is my cell phone. ¿Ya? O digo: these are my glasses. Estos son mis lentes. So I need the verb be in this case. Okay. So my question, ahorita con la pregunta que vamos a trabajar es esta. What is this? Okay. What is this? A ver, esta, yeah, tenemos dos preguntas. What is this? And what are these? And what are these? Cuando yo, ¿cuándo voy a usar esta, cuándo voy a hacer esta pregunta? Yes. Singular. Singular, yes. Yo le digo, hey, what is this? Y esta, me va, pero cuando me lo va a hacer, me va a hacer esta pregunta para plural. What are these? What are these? That's right. What are these? Ahora, vamos a contestar de dos formas. Quiero ver, denme un segundito, solo voy a borrar esto, que esto no lo hemos visto todavía. A ver, that's better. All right, tenemos, vamos a contestar de dos formas. Podemos decir, yo le digo, what's this? Y usted me puede decir, this is a pen, ¿sí? O me puede decir, it is a pen. Cualquiera de las dos respuestas. It is a pen.
Okay. Ahora, con el it is a pen, lo que evitamos ahí es saber si está lejos suyo o cerca de mí, o cerca suyo o lejos, o viceversa, ¿ya? Entonces, en lugar de, para evitar toda esa confusión, decimos it is a pen. Yo le muestro y le digo, what's this? Usted me dice, it is a book. Or, this is a book. Porque solo es uno. Decimos, it is. ¿Ya? It is. You understand? Yes. Okay. Espérame, estoy buscando. Ah, quizá. Uy. Okay, ahora con la respuesta del what are, vamos con la pregunta de what are these, y usted me puede decir they are, porque ya estamos hablando de plural, o me puede decir these are pencils. En la primera era what's this, it is a book, or this is a book. En la segunda es what are these, they are pencils, or these are pencils. Okay. Okay. Quiero que hagan lo siguiente. Quiero que me escojan unos 5 objetos de los que tengan a la par. Puede ser aritos, lentes, lápiz, crayola, lo que tenga a la par, un calendario que veo atrás de Rutilio, cualquier cosa que pueda agarrar por ahí. ¿Sí? Se van a ir a sus grupos y se van a hacer las dos preguntas. Una, what is this? Y la otra, what are these? Si yo estoy trabajando con Rutilio, yo le pregunto a Rutilio, what's this? Y Rutilio lo va a ver y me dice, ah, it is a case. Alright, yo le voy a preguntar, Rutilio, what are these? Y Rutilio me dice, ah, they are color pencils. Alright, vamos a ir jugando singular, plural, contestando con it is o they are. O yo le digo, what's this? Usted me dice, it is an eraser. O this is an eraser. Usted puede optar por decir, this is a, or it is a, or they are, or these are. Okay? ¿Entendimos? Ok, nos vamos a ir a los grupos ahorita y vamos, elija 5 o 6 cositas por ahí, asegúrese que hayan plurales y singulares para que usted pueda hacer las dos preguntas. What are these? And what is this? ¿Ya? A ver, los mando al... Voy a crear los grupos ahorita. Asegúrese de... perdón que estaba leyendo un comentario aquí de Sofía que no pudo ver el video, dice. Para que usted pueda trabajar con su compañero, necesito que usted esté ahí listo hasta a aceptar la invitación. Okay, there you go, guys. Please click.
Blanca, ¿me escucha? Hola, Blanca. De no sé qué. Hi, Oscar. No sé, hi, Katia. Hi. Hi, teacher. Finished? Yes. All right. Which objects, Katia, did you show Oscar? She showed me a pen. Uh-huh. A ruler. Okay. A lamp. Mm-hmm. Oh, nice. Was it? Ah, okay. Okay, very good. A notebook. Notebook. Yeah. All right. And everything was singular, Katia, or did you have plural too? Not singular. Okay. All right. That's okay. Okay. Let me just go check in another group, okay? Okay. Okay. Hi, Betty. Hi, Alex. Hi, Rutilio. Finished? Hi. Sí. Petit finish. Hola, can you hear me? Sí, yeah. All right, did you finish? Yeah. Okay, a ver, Alex, which objects did you show Rutilio and Betty? Hi, Alex. Tiene no, problema se... con él. Ah, con la Inter. Hi. Hi, Alex. Hi. Hi. Alex, which objects Rutilio and Betty? Hi. Hi. Rutilio, what did he show you? Rutilio, ¿me escucha? Sí. Ok, ¿qué objetos le mostró Alex? Passport. Ah, passport. Remote control, no sé si es remote okay, control. Yes, 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 yes. Control remote. A remote control. Mm-hmm. Yeah. Oh, nice. Okay, very good. ¿Todo fue singular o habían plurales? El passport. Ajá. Hi. Okay, very good. Vamos a regresar ahorita. Hola. Hi. Hi. All right, very good. Now we're going to continue with this right now. Hola. Hola. Sí. ¿Me escucha? Okay, yeah. Everybody's yeah, with yeah. us now. Okay. Okay. A ver, vamos a regresar. ¿Me escucha ahorita? Sí. No. ¿No me escuchan? No la veo ni la escucho. Yo sí la escucho, pero no la vemos. Sí, pero ven no el logo de inglés corporativo. Yes. ¿Sí? Yes. Yo okay. solo veo la plata dice Tiffy's a pen. Sí, está bien. Eso necesito que vean ahorita. Necesito que vean la pantalla ahorita. No la veo ni la escucho. A ver, ¿me ve ahorita? Yes, yes. Ok. Y me escucha. Yes. Ok, ok. Veamos, ¿también ve la pantalla? Yes. Ok, dice this is a pen, or it is a pen. Hasta ahí vamos bien.
Pero tenemos el otro ejemplo, dice, this is an eraser, or it is an eraser. ¿Cuál es la diferencia entre sentence number one and sentence number, I mean, these two are sentences number one, and these two are sentences number two? What is the difference between this and this? Yeah, the object is... Okay, so yeah, in this one you're using a pen, and in this one you're using an eraser. Lo que está en rojo se llama artículo, okay? Ahora, ¿cuál, cómo es la regla para ocupar el artículo correcto? A ver, ¿quién se la sabe? Me parece que el artículo A se utiliza... cuando le sigue una consonante. Okay. El N, el artículo N, porque es una vocal. Okay. Y una vocal. Okay. A ver, sí estamos más o menos en lo cierto. Ahora, nos tenemos que fijar que la siguiente palabra suene como consonante o la siguiente palabra suene como vocal. No que sea consonante o no que sea vocal. ¿Me entiende la diferencia? Yes, yes. Yes. Ok. Yo me acuerdo hace muchos años, empecé así como aprender inglés en el colegio. A mí me dijeron, me mintieron, porque me dijeron que era la siguiente palabra que fuera consonante y que la, si la siguiente palabra empezaba como vocal, o que era vocal, perdón, entonces era an, pero no es cierto, es el sonido. No es que sea o no. Que da la casualidad que la mayoría de veces suena como vocal y, se, y es vocal, es otra vocal. Cosa. ¿Ok? Ahora, tenemos esto acá. A ver, mire esos ejemplos que yo tengo aquí. En el primero, el hotel suena como hotel. J. Hotel, ¿cierto? Hotel. Y en la segunda dice hour. La H, que es la misma H en las dos palabras, una suena como consonante, hotel, y en la segunda suena como vocal, hour. ¿Ok? Entonces, en hotel, voy a poner a hotel, porque suena como J. Y voy a poner, ajá, suena como consonante, correcto. Y la otra voy a poner an hour, porque suena como a. Como vocal, an hour, porque aunque es la misma H, exacto, porque suena como vocal. Mira el siguiente ejemplo, y dice, las dos empiezan con U, ¿cierto? University. Yes, all right. But one of them is university, U. University. Like U. Ajá. Y la otra dice umbrella. Umbrella. Umbrella, no dice umbrella. Umbrella. Umbrella, yes. Cocuela, no. Ajá, entonces decimos a university porque suena como y, university. Ok, and in the other one sounds like an umbrella. 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 An umbrella. Umbrella. An umbrella. 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 An umbrella. An umbrella. No digo a umbrella. An umbrella. A university. A university. A university. The umbrella. A unicorn. A university. A university. A university. A university. 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 A hotel. Yes. ¿Cómo es? Jessica. Dígame. Esta A suena como a umbrella. A umbrella. A hotel. A. Hotel. Como la A. Ahorita es como you can say a hotel or you can say a hotel. A hotel. Okay. ¿Estamos bien con esa regla? ¿Sí? All right. ¿Ya se la sabían así? No, ¿verdad? Sabíamos así. Se hemos vivido engañados. All right, pues no se preocupe. Hola. Umbrella in the traduction translation is paraguas en sombrilla. 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 Y paraguas. Sombrilla. Es umbrella. La misma. Yeah. Yeah, it's an umbrella. All right.
Entonces acuérdese que la regla para el artículo a or an depende del siguiente sonido, no de la siguiente letra. Es el sonido de lo que nos tenemos que guiar. ¿Ok? Yes. Okay. ¿Ya ve que aprendieron algo nuevo ahora? Sí, correcto. Very good. Ok. Entonces, igual acá, ¿verdad? Decimos a or an. Ahora, ambos artículos, ya sea a or an, lo que me denotan es uno. An hour. Ambos quieren decir, es singular. Decir, it is a hotel or it is an umbrella. Una sombría. Umbrella. Es una sombría. Es an umbrella. Un hotel. An umbrella. Okay. Correcto. Okay. Ahora, cuando hablamos de plurales, ya no lo necesito, ¿verdad? Porque ya no necesito el artículo. Porque mi artículo es singular. ¿Ya? What is this? It is a pencil. What's this? It is a pencil. This is a pencil. This is a pencil. It's a pencil. Pencil. Y digo, it's a pencil. It's an agenda. Agenda. It's agenda. 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 That's it's right. Agenda. Uh-huh. It is an ID. It is ID. An ID. It is an ID. It is an ID. Yes. It is okay. An ID. It is an ID. Hotel. A hotel. It is a book. Si se fijan acá, entonces estoy usando it is a book, it is a backpack, it is a pencil case, it is a pencil sharpener. Yes, Mari? It is a book. A necklace. Necklace es collar. Necklace. Okay. A ver, necesito que me tomen foto de esto ahorita. Okay. Va a regresar a su grupo y ahí tómense turnos. Una vez pregunta uno, otra vez la otra persona y diga, what's this? Yes, what are these? ¿Verdad? Yes. Solo recuerde que si son singulares va a usar a, si son plurales no va a usar a. Necklace. Ok, veamos. Vámonos a los grupos. ¿Me tomaron la foto? Oh. Yes. No. Mándenla al grupo. Yes. ¿La pueden mandar al grupo? Thanks. Ok, a ver. So, los mando a los grupos ahorita. Y vaya, pregúntese ahí, ¿verdad? Tome turno ahí. Yes. Ajá. Hi. Hola, Alex, ¿me escucha? Hola. Hola. ¿No le salió la invitación, Alex, para unirse a su grupo? No, me ha salido la invitación. A ver, lo voy a mover de grupo, a ver si le sale la invitación, oye. Gracias. Blanca, ¿me escucha usted? Alex, ¿nada? No, nada. A ver, Alex, intentemos. Espéreme, Blanca, ¿me escucha? ¿Está ahí? A ver.
Alex, hagamos una cosa. Lo voy a molestar. ¿Cree que se puede salir y volver a entrar? A veces eso funciona, Alex. Hola. Hola. No distingo lo que es lo que te decía que la imagen. Esta. Para this. No. Si quieres te ayudo. Bueno, okay. Es tijera, se dice scissors. 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 Ajá, exacto. Es penso. What is this degree number 8? This is a crayon. No, market. A market, perdón. Okay. Marker, sorry. Con R al final. Marker. 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 No, sin la T. Marker. Marker. Excellent, ahí sí, excellent, very nice. Okay. Marker. Ajá. ¿Y si es hay uno o hay varios? Hay varios. Entonces, what are these? What are these? Ajá. Entonces, usted these. Dice, Luis, they are markers or these are markers. Cualquiera de los dos. These are marker. These are markers. Ah, these are marking. Uh-huh. Ah, okay. Okay. What is this? Figure number 5, number 9. Is yes. Pencil out. No. It's not liquid paper. It's white out. White out. A pencil up? No. Excuse me. This is a pencil out? No, it's a white out. White out. Yeah. You can say correction pen or white out. Correction pen. Okay. It's a white out. What is this? This is a calculator. Okay. Ay, se lo pregunté por estar los años. Claro. ¿Terminaron la foto, la imagen? La imagen está en el calculator. Ajá, la calculator, sí, es cierto. Calculator. Okay. Okay. Now, what
video conference is the end. All right, guys, did you finish? Aún no, teacher. Okay. Antes. Chat. No, no me sale. Es un mensaje que tiene enviado correctamente. En serio, una que no. Una que llama imagen de artículo. All right, guys, we're gonna finish the class right now. Tomorrow we will continue talking a little bit about demonstrative pronouns, okay? Okay. So, we will review tomorrow a little bit about this, these, this is, these are, y los artículos a y an, okay? Mañana les voy a poner un ejercicio para que pronuncien ahí y puedan poner el artículo correcto, ya sea a or an, okay? Okay. All right, okay. Guys, thank you very much. Me alegro mucho verlos en lunes otra vez. This is our second week, okay? Esto pasa súper rápido, así que no se pierdan las clases y trabajen en la plataforma. All right? Okay. So thank you very much. I'll see you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye.